Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aos seminários que está acontecendo periodicamente a respeito do cálculo fracionário, né, e suas áreas adjacentes. E hoje nós temos o prazer de convidá-lo, né, ter convidá-lo e eles ambos terem aceito, o professor Adrian Ricardo Gomes Plata. E o doutorando Ronald Gentil Rodrigues Giraldo, ambos da Universidade Militar Nueva de Granada, da Colômbia. Hoje eles vão fazer uma abordagem Numerical Approximations for Sphere Modern with Capote Derivative. Então, Adrien e Rodrigues, vocês têm aí aproximadamente uma hora para apresentar as ideias que vocês estão trabalhando aí. No final, terá um tempo para as questões e respostas. Então, a palavra está com vocês aí. Boa apresentação. Obrigado, Júlio. Bom, gente, essa apresentação a gente vai fazer no idioma espanhol, castelhano. Essa apresentação, todas essas ideias que temos aí são novas. Então, a gente ainda não tentou escrever a apresentação em inglês. Porque essas ideias novas vão ficar ruins em nosso inglês. Então, a gente vai apresentar inicialmente em espanhol. Nosso doutorando, Ronald Gentil Rodrigues Giraldo, ele vai fazer esta aproximação a nosso trabalho. De alguma maneira, ele é mais numérico que matemático, teórico. Tá? Então, Ronald, pode começar, né? Gracias, profe. No sé si me escuchan bien. Voy a dar inicio. Entonces, les agradezco mucho inicialmente por este espacio, por las oportunidades de difundir lo que venimos trabajando con el profesor Adrián. No sé, profe, si me escucha bien. Señor, ¿se escucha? ¿Puede seguir, Perfecto. Ronald? Bien. Iniciamos entonces con esta presentación de la aproximación numérica que hemos venido trabajando para un modelo SIR y SIR, cuando se considera las muertes también como un subconjunto dentro de la población, el grupo de fallecimientos, en donde ese modelo ha sido generalizado. Cuando se considera la derivada de Caput. Las aplicaciones del cálculo fraccionario y modelamiento matemático hoy en día pues, son muy utilizadas en muchos campos, como las ciencias sociales, la ingeniería, la física, y en este caso, pues la biología, entre otros. Estos sistemas dinámicos generalmente necesitan aproximaciones numéricas, ya que el conjunto de datos con el que contamos, pues, es de carácter discreto. Lo que hacemos o lo que hemos venido desarrollando es una aproximación numérica para la derivada carro fraccional, en donde tomamos como caso particular, pues, la derivada de Caputo. Y la aplicamos al modelo epidemiológico SIR y SIR con fallecimientos como herramienta de predicción para el COVID-19 con posibilidades de aplicación a sus variantes. Como metodología, planteamos inicialmente
Oi, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Teve um pequeno problema. A conexão do aluno Ronald caiu, né? Vamos restabelecer, eu restabelecer a conexão e ele já vai retornar à apresentação. Só um momento, por favor, tá? Oye, Ronald. Profe, no sé, tuve acá un problema de conexión, no sé si me Siga, escuchas. siga, Ronald. Bien, qué pena. Entonces, sí. Retomando, Entonces. les venía comentando, ¿me escuchan, profe? No se Profe. escucha. Sí, le escuchamos, Ronald. Por favor, siga. Perfecto. Como les venía comentando, pues lo que vamos a hacer es una aproximación numérica para la derivada y la vamos a aplicar a un modelo epidemiológico. Sí, los sí, que son los que se consideran básicos de esta parte de modelamiento. Y posteriormente vamos a optimizar las constantes que se utilizan para dicho modelo. El contenido. Inicialmente aproximamos la integral carro fraccional, aproximamos la derivada. Esta aproximación la vamos a hacer utilizando la regla del rectángulo que se expuso en una oportunidad anterior en el seminario también. La regla del trapecio. Esta regla está generalizada ya que tenemos que hacer un ajuste. Hablamos de la derivada carro fraccional, modelo SIR y SIR, un cuento respecto a cómo funciona la generalización de estos modelos utilizando la derivada de Caputo, cómo optimizamos los parámetros del modelo generalizado, los resultados que se tienen y finalmente unas conclusiones. Bien, cuando hablamos de aproximación numérica en el caso fraccional, pues debemos tener en cuenta algo relevante y es precisamente el efecto de memoria con el que contamos, dado un historial o datos históricos, como es el caso al cual vamos a aplicar en este caso, que es precisamente un modelo epidemiológico para el modelo SIR y el modelo SIR cuando se consideran las muertes. En el gráfico podemos observar algunas estimaciones, por ejemplo, en negro observamos la regla del rectángulo, que es un tipo de sumas de Riemann. También cuando se considera la regla del trapecio, sin embargo, esta regla tuvo que ser generalizada, ya que en el momento de hacer las cuentas, pues necesitamos aproximarla con funciones potencia de la forma x a la rho, que sería la que se encuentra en azul, la función en púrpura f de x, y es la que queremos estimar. Arrancamos entonces con la integral carro fraccional. En este caso, pues, este resultado ya se había expuesto anteriormente en el seminario, en donde se mostraron estos resultados. Cuando tenemos esta integral, dada esa forma con orden de derivada gamma, derivada a la izquierda desde el punto A, con parámetros k y rho, pues lo que hacemos es
aproximar esa integral partiendo el dominio de la función. Entonces partimos a la función phi por una función a trozos, siguiendo la metodología que se describe por Hitler. Tenemos intervalos de la forma xj, xj más 1, una partición normal, y aproximamos por un polinomio de grado 0, funciones constantes. Entonces esas funciones vamos a definirlas como phi de xj para un punto inferior dentro del intervalo. Y utilizamos esta notación. Lo que se obtuvo en ese momento, pues, fue precisamente una aproximación escalada, que la llamamos la aproximación del rectángulo. Entonces, aproximaciones rectangulares dadas y notadas por esta expresión. Como ejemplo, tomamos la función phi igual a x a la 1 sobre 10, calculamos esa integral analítica, este es el resultado analítico, y utilizamos nuestra aproximación numérica teniendo como resultado algo que se puede considerar muy bueno, ¿no? Como resultado. En la gráfica, pues, tenemos en azul y en rojo el resultado analítico y el resultado numérico. Bien. Ahora lo que queremos es, pues, mostrar rápidamente lo que es la regla del trapecio, que llamé regla del trapecio generalizada, para este operador integral. Entonces, de nuevo, consideramos la aproximación y vamos a aproximar mediante funciones potencia de la forma x a la rho. Entonces, como resultado, pues lo que tenemos es, de nuevo, para esa definición, una aproximación numérica dada por la expresión en 11. Bien, estos resultados, como les decía, ya son resultados que hemos expuesto en el seminario. Y lo estábamos haciendo con el propósito de llegar a la generalización de una aproximación numérica para la derivada. Entonces consideramos la derivada carro fraccional con esta derivada, pues entonces lo que hacemos es utilizar la regla del rectángulo. Bueno, antes que eso, quería considerar algunos casos particulares que podemos encontrar en parte de la bibliografía, donde si k es igual a 1 y rho es igual a 1, pues tenemos la derivada de Hilbert. Si k es igual a 1 y rho es igual a 1, con beta igual a 0, tenemos la derivada de Riemann-Liouville. Si k es igual a 1, rho es igual a 1 y beta es igual a 1, obtenemos la derivada de Caputo, que es la que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Si k es igual a 1 y rho tiende a 0 por la derecha, con beta igual a 0, pues tenemos la derivada fraccional de Hadamard. Bien. Para nuestra aproximación numérica, pues consideramos entonces la integral, consideramos la partición de la misma forma, una partición de tamaño h. Consideramos la regla que teníamos del rectángulo para nuestra derivada, pero para la integral. Pero ahora lo que vamos a hacer entonces es cambiar el orden. Cambiar el orden. Y, es decir, cambiamos el orden de la integral por su inverso para determinar la derivada. Con esto, entonces tenemos una aproximación numérica utilizando la regla del rectángulo para la derivada. Cuando agrupamos todas las cuentas anteriores, tenemos esta proposición
correspondiente a la derivada fraccional de esta derivada carro fraccional. Bien, sabemos pues que depende carro, gamma y beta. De nuevo, la aplicamos para la derivada, obteniendo un buen resultado respecto a la función x a la 1 sobre 10. Bien, el modelo, el propósito que tenemos es poderlo aplicar en este caso a la dinámica que presenta el COVID-19. Los modelos SIR y SIR son considerados como los modelos matemáticos más simples que permiten describir cómo evolucionan las pandemias. La dinámica que se presenta, pues, es considerar un conjunto, una población dinámica que se particiona inicialmente para el modelo SIR en tres subconjuntos de susceptibles, infectados y recuperados, con supuestos en donde la persona que se recupera pues no vuelve a ser parte de ningún conjunto. Y la dinámica es que los susceptibles pues pueden pasar a ser infectados y los infectados pues pueden pasar a ser recuperados. Aquí el conjunto de fallecimiento se considera dentro de los recuperados, lo que no ocurre en el modelo SIRT, cuando se consideran muertes, donde ser susceptible pues permite seguir siendo susceptible o pasar a ser infectado. Y un infectado pues puede pasar a ser recuperado o puede pasar a fallecer. Un esquema fácilmente pues demuestra una población. Inicialmente, en tiempo cero, una población sin infectados, donde aparece un infectado, tenemos un infectado. Luego, pues, ese infectado comienza a generar nuevos infectados en la figura 3, en la gráfica, y aparece en la figura 4 un recuperado. Esta es la dinámica del modelo SIR, en donde pues comienzan a aparecer nuevos recuperados y finalmente pues parte de la población que se infectó va a ser o recuperada. Bien, que se encuentran en amarillo. Las razones de cambio en el modelo se pueden explicar de la siguiente forma, ¿no? Para el modelo SIR, por ejemplo, las razones de cambio para los susceptibles, podemos considerarla como un decrecimiento en ese conjunto, donde beta es la tasa de infección, ¿sí? Dada todas las posibles combinatorias que se tienen entre los susceptibles y el grupo de infectados, ¿no? La regla de multiplicación. Entonces, eso es lo que llamamos el cambio diario del grupo de los susceptibles. Para los infectados, pues lo que tenemos es esa cantidad de esa tasa de cambio de las de que está entrando, perdón, que está saliendo dentro de los susceptibles, y debemos quitarle una tasa de recuperación respecto a los infectados. ¿Cuál es el grupo que está pasando a el conjunto de los recuperados? Finalmente, pues el cambio diario del grupo de los recuperados pues es la tasa de recuperación respecto al conjunto de los infectados que se tienen. Esto, pues, en realidad lo que lleva es a poder determinar qué medidas son convenientes y qué es lo que está afectando directamente a los parámetros dentro del modelo. Me interesaría, pues, bajar beta, que es la tasa de contagio, ¿sí? Y pues subir gamma, en este caso, que es la tasa de recuperación. Bien, a beta directamente pues le afectan medidas como distanciamiento social, lavarse las manos, llevar mascarilla. Y a gamma pues mejoras en la sanidad, ¿no? Como
vacuna, no sé, de tratamientos que se tenga respecto al problema en sí, en este caso la pandemia del COVID-19. La enfermedad, no, perdón. Bien. Los modelos SIR y SIR estándar se escriben respecto a lo que veníamos describiendo. Vamos a hacer un cambio en las constantes, pues, para poder trabajar los dos en forma conjunta. Y lo escribimos de esta forma. Modelo SIR a izquierda, modelo SIR considerando muertes a derecha, donde la población se considera constante, ¿no? Acá el supuesto es que la pandemia ocurre tan rápido a través del tiempo. Consideración es importante, pues, ya que la cantidad de nacimientos o la cantidad de muertes que se presentan por otra causa, pues no van a afectar a nuestra estimación. Bien, la cantidad inicial de los susceptibles, la cantidad inicial de los infectados y la cantidad inicial de los recuperados en un tiempo cero. Bueno, los parámetros, entonces, con este cambio, pues, sería la población en estudio, la duración del virus en el cuerpo humano, beta como índice de transmisibilidad, haciendo el cambio a los nuevos parámetros para sigma, B es la probabilidad de que una persona se recupere, M, probabilidad de que una persona fallezca, y P, la probabilidad de contagio. Como experiencia dentro de nuestra investigación, pues conseguir estos parámetros para un caso particular no es nada sencillo. Hubo que emplear bastante tiempo en la recopilación de información y las estimaciones de estos parámetros para poder tener una buena estimación respecto a datos reales que se tienen, ¿no? Hay bastante trabajo que hacer a la hora de venir a la recopilación de esta información. Bueno. Para todos, pues, en particular para las personas que hemos estado trabajando, investigando últimamente con el cálculo fraccional, pues, conocemos la importancia y la relevancia que tiene el uso de las derivadas fraccionales a la hora de ir a modelar fenómenos naturales, ¿no? Y que precisamente poder de alguna forma jugar, ¿no? En realidad, pues, no es un juego. Poder mover ese orden fraccional, ese orden de la derivada, pues permite mejores ajustes. Eso es algo importantísimo que el cálculo fraccional nos ofrece, además de poder contar en estos casos con datos históricos en donde podemos extender y utilizar toda una gama de valores que consideramos como el efecto de memoria. Ese efecto de memoria es importantísimo, ya que, pues, precisamente podemos tener toda la información anterior respecto a un punto. Vamos a presentar un modelo fraccional mediante el uso de derivadas fraccionales de Caputo, en donde el orden de diferenciación, perdón, acá es el orden de diferenciación gamma, que puede usarse para describir diferentes cepas o genomas del coronavirus. Esto fue algo que encontré y que se presentó respecto a que cuando utilizamos la derivada de Caputo y observamos el orden, podemos observar que es como si pudiéramos determinar qué tanto crece, es como si pudiéramos hablar de menos velocidad, ¿no? Menos velocidad respecto a la derivada, es como si la derivada de Caputo lo que estuviera diciendo es qué tanto está creciendo o cómo puedo modelar el comportamiento de unos datos. En este caso, pues, para el conjunto de susceptibles, infectados, recuperados y fallecidos. Lo aplicamos para la información que se recopiló en el departamento de Cundinamarca, y
que acá es donde se encuentra nuestro campus de la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia. Escribimos el conjunto de ecuaciones utilizando la derivada de Caputo para nuestro caso particular con el orden de la derivada entre 0 y 1. Arrancamos con la partición, una partición que llamamos P, arrancando en A y B. Tenemos entonces la aproximación de la derivada. Simplemente considerando los casos particulares que habíamos dicho, cuando k es igual a 1, rho es igual a 1 y k es igual a 1. Tenemos la aproximación numérica. Por comodidad, pues de no estar hablando de S de TK, simplemente ponemos S sub K. Para I, pues I sub K, y para los recuperados, pues RK, hablamos primero del modelo SIR. Y tenemos estas tres ecuaciones en 31, con los parámetros gamma, mu, delta. Luego, para IK, por ejemplo, que es la que vamos a utilizar en nuestro sistema, despejándola y sustituyéndola en las ecuaciones, obtenemos este sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones, pues, cuando lo programamos o lo montamos en un sistema matricial, pues es muy fácil de solucionar. Entonces tenemos susceptibles, recuperados y los infectados, tal como se despejó, utilizando esta notación de sumatoria. Entonces tenemos la sumatoria de los susceptibles, la sumatoria de los infectados y la sumatoria de los recuperados. Entonces, para implementar este modelo fraccional, aprovechamos este efecto de memoria de toda la información anterior hasta un tiempo fijo J sub 0. Por tanto, debemos conocer los valores en adelante, ¿no? Solucionamos el sistema y utilizamos Python en este caso para la programación. Más adelante les hablo un poco del programa. Utilizando esos parámetros, n va a ser el número de periodos que se desea aproximar, como el tamaño de la población. J0 es el número de periodos observados. Mu, la tasa de mortalidad. Delta, la tasa de recuperación. Gamma, la tasa de infección. H, el tamaño de la partición, del salto. Y G, pues en este caso es el orden de la derivada, ya que utilizamos esto para la programación. Ahora, el modelo SIR-Caputo, pues es considerar en la razón de cambio la derivada de Caputo. Esta generalización simplemente se hace cambiando esa derivada de orden entero por la derivada de Caputo de orden gamma, con las consideraciones, de nuevo, la población constante, aquí los nacimientos y esa parte de muertes dadas por otras circunstancias, pues no entran en nuestro conjunto, dada la rapidez con la que ocurre la pandemia. Condiciones iniciales, conjuntos susceptibles en el instante cero, comienzan a aparecer entonces infectados como se mostraba en la gráfica para el modelo SIR. Bueno, utilizamos de nuevo la aproximación. Tenemos un sistema lineal. Al resolver este sistema de ecuaciones, esto es lo que se monta dentro del programa, utilizando la regla del rectángulo. Tenemos entonces la notación y estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para llegar a nuestra aproximación numérica. Aquí, pues entonces, podríamos ya tener algún resultado para algún tiempo. Sin embargo, dadas las circunstancias en las que se dieron, perdón, en las que se dio la pandemia, pues notamos que hay muchas variabilidades respecto a los parámetros. Los parámetros
no podemos considerar los constantes dentro de un largo tiempo, digamos largo relativamente, ya que cuando se presenta una medida de control, tal como un aislamiento o una cuarentena, pues se presenta un decrecimiento en el nivel de infectados, por ejemplo. Sin embargo, cuando se retira esa medida, se vuelve a presentar un crecimiento en el número de infectados. Así aparece nuevamente un pico y vuelve a aparecer, y entonces se retira el uso de mascarillas y entonces vuelve y se presenta un resultado en la dinámica del COVID-19 que debe ser identificado. Para eso, pues, necesitamos un estudio de los parámetros a través del tiempo. Necesitamos identificar qué es lo que está pasando con estos parámetros, y lo que hacemos es buscar los parámetros para un mejor ajuste, dadas estas características. Entonces, lo que hacemos es considerar de nuevo la partición en el intervalo 0T y utilizar mínimos cuadrados. Bueno, vamos a utilizarlo en dos partes. Primero, pues utilizar mínimos cuadrados para minimizar el error en la estimación, buscar unos parámetros de mejor ajuste, y además, pues, particionar en subconjuntos la partición. O sea, hacemos una partición dentro de la partición. Entonces, consideramos de nuevo SK y K y RK, notando los datos reales en mayúscula y los datos estimados en minúscula para poder hacer la estimación, ya que contamos con esa información correspondiente. Entonces, las constantes gamma, delta y mu que aparecen en el modelo, pues están completamente determinadas para el modelo SIR usual. Sin embargo, pues para el orden fraccional, ya que contamos con este efecto de memoria, pues dependan del orden de la derivada, ¿no? ¿Qué tan rápido? Eso siempre es algo que consideramos y que es importante en un momento poder darle una buena interpretación a lo que es el orden de la derivada. ¿Qué significa una derivada fraccional? De las variaciones a través del tiempo en esos parámetros debido a medidas para su control también son consideradas, ¿no? ¿En dónde ocurren? ¿Qué tantas particiones dentro de las particiones tengo que hacer? Para esto primero usamos, como les decía, el método de mínimos cuadrados para optimizar las constantes de mejor ajuste. Y segundo, pues realizar particiones adicionales en el tiempo para redefinir las constantes. Bien, matricialmente pues tenemos los datos. Los datos reales y los datos generados por el modelo, y optimizamos, es decir, en este caso vamos a minimizar, calculamos las diferencias, y ese error cuadrático es el que necesito minimizar, utilizando pues la distancia o la norma L2 correspondiente. Ahora, para seccionar el tiempo en que las constantes del modelo SIR pues se deben recalcular, ¿no? Una ventaja es que las derivadas fraccionales por su efecto de memoria depende de todos los valores anteriores. Sin embargo, en el modelo SIR, pues, es una ventaja y una desventaja, ya que si es usado el tiempo histórico, el valor de las constantes permanecerá fijo, ¿no? A lo largo de la evolución. Pero, de nuevo, como lo venía diciendo, pues, para poder determinar los diferentes picos y las diferentes situaciones que se presentan a la hora de tomar medidas de control, pues necesitamos partir la partición, ¿no? Qué pena la redundancia. Es decir, si N es el número completo de tiempos, pues vamos a realizar una agrupación de tiempos con periodo T, en este caso T alfa T, tomamos una nueva partición y redefinimos. Para nuestro modelo SIR, cuando se consideran muertes, esa es la función a minimizar y poder hacer una predicción para estas constantes.
Aquí les presento una explicación del algoritmo, algo muy sencillo. Y es que iniciamos leyendo, pidiendo a nuestro programa pues, que lea lo que es el tamaño de la población, el tamaño de la N minúscula de la subpartición, cuántos intervalos van a partir, porque pues lo que nos interesa es primero determinar las constantes que van utilizadas en nuestro esquema. Necesitamos definir intervalos en donde se van a considerar los parámetros que se van a minimizar, en este caso sigma, delta y mu. Además, pues, le decimos que nos llame el conjunto de datos históricos que tenemos. Seguidamente, en azul, pues, lo que hacemos es pedirle, venga, define una función que se va a llamar función error cuadrático. Ya tenemos estos parámetros y los ha calculado, pues, lo que hacemos es minimizar. Elegimos las constantes en el siguiente cuadro, pasando al modelo CIR. Ya tenemos nuestras constantes, selección de constantes en el segundo rombo azul. Y pasamos entonces a nuestro programa CIR y le decimos, venga, monte, después de llamar los datos, pues utilice esa aproximación numérica que tenemos con las constantes que se hallaron. Por último, pues graficamos esos resultados respecto al tiempo. Bien, como resultados, pues, lo que hacemos es tomar esta información suministrada por el Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde tomamos los datos reales para las personas susceptibles, infectados, recuperados y fallecidos en el departamento de Cundinamarca, en este caso entre el 15 de marzo, que es la aparición del primer infectado, y el 21 de junio del 2022. Se realizaron comparaciones de la simulación con los datos reales que se tienen hasta este momento y recalculando las constantes en el programa, ¿no? El programa se usó para una partición de 14, en este caso fueron 14 subregiones las que se identificaron, obteniendo un lambda de 54. Bien, entonces en este caso tenemos 54 constantes en cada submodelo. Y al lado izquierdo tenemos las gráficas de los datos reales para los susceptibles y lo que se obtiene para nuestra simulación. Al lado derecho, pido perdón un momento. Bien. De igual forma, tenemos acá una comparación para los infectados, el caso real a la izquierda, el infectados a mano derecha. Sin embargo, pues acá sí aparecieron algunos valores un poco elevados, pero pues son datos atípicos, no sé, a la simulación, pero observamos también los picos en los tiempos correspondientes, que es un resultado importante. Es decir, nuestro modelo se está ajustando. Algo bueno sería poder, no se ha hecho, pero espero poderlo hacer pronto y nuevamente tener una oportunidad para mostrar una estimación del error respecto a esta estimación, ¿no? Y respecto a la diferencia que se tiene en el caso de orden entero. Los recuperados. Y finalmente, los fallecidos. Bien. Como conclusiones, en este trabajo, pues, presentamos una aproximación numérica para la integral y la derivada generalizada tipo Hilfer, en este caso, carro fraccional. Y como caso particular, consideramos la derivada de Caputo, aplicándola al modelo epidemiológico CIR y CIR. De nuevo, utilizando
utilizando mínimos cuadrados para mejorar el ajuste y además, después de tener estas constantes, lo que hacemos es particionar la partición para recalcular estas constantes dadas, dados medidas de control que se tienen. Para esta simulación utilizamos el programa Python y podemos considerar como problemas nacientes al estudio, cosas que se quedan para continuar en nuestra investigación y es la estabilidad que se tiene con estas soluciones, esta aproximación, un análisis de esta parte numérica, además de compararlo con el modelo de orden entero y qué ocurre cuando se usan otras derivadas para los casos. Por ejemplo, los casos particulares que se tienen en la derivada carro fraccional, considerando valores fijos en la derivada. Además, con otras herramientas estadísticas, Big Data, no sé. Bueno, les agradezco mucho. Esto era lo que les quería comentar. No sé si me escuchan. Oye, Ronald, sí. Yo sé. ¿Todo bien? Todo bien, yo sé. ¿Todo bien? ¿Encerraron presentación? Sí, yo sé. Só un minuto aquí. Os comentários que foram feitos. Bom, obrigado ao professor Adrian, ao futuro doutor Rodrigues pela apresentação, né? Apresentaram as ideias numéricas, né? Aproximações numéricas via técnicas computacionais, utilizando derivada fracionária com a cagão, né? Bom, aqui temos alguns comentários, né? A Marta deseja boa tarde, o José e Elton, o professor Adrian, temos o senhor Mazzocchi também, deseja boa tarde a todos. Eu também, né? Eu estava lá participando lá do chat do YouTube. Temos algumas, deixa eu ver aqui, algumas perguntas. Isso. A primeira pergunta é do professor Luiz Fernando. Ele pergunta, né, fala boa tarde, pergunta sobre os parâmetros, não seriam fixos? Aí, se vocês puderem, pode ser responder conjunto, o Adrien e o Rodrigues. José, Oi. os parâmetros, eles podem se fixar quando a gente quer conseguir uma cepa diferente do contágio, né? Esse programa, ele está feito para usar parâmetros não fixos, sim? Certo. O programa, ele em realidade o que quer é recalcular o tempo, sim? Parâmetros no tempo. Por isso o programa completo ele tem uma partição do tempo, tá? E recalcula os parâmetros sobre ele. Ou seja, nosso interesse não é estudar o contágio de uma cepa em particular, né? Tá? É otimizar os parâmetros para poder aproximar melhor o contágio. Tá? Ronald, ¿tiene Certo. algo para decir ahí? Ronald, ¿tiene algo para No, no, señor, decir? es suficiente. Sí, en respuesta, pues precisamente es eso, y es que si fijamos los parámetros, es decir, cuando dejamos las constantes fijas, pues lo que vamos a tener es una sola tendencia y es que se va a presentar un solo pico y el conjunto
de susceptibles, pues va a atender a desaparecer, y el conjunto de recuperados pues tiende a crecer sin presentar ningún tipo de variabilidad. De nuevo, como el control que se hace respecto a la expansión que tiene la enfermedad es precisamente algunas medidas de control, digamos, un aislamiento preventivo, pues hace que decrezca el número de infectados. Pero cuando se retira esta medida de control, ¿sí? No sé, un ejemplo que se presentó en Colombia fue que después de retirar una medida de control, se realizó un Black Friday. Entonces, ofrecieron promociones en ventas en los supermercados y volvieron y se presentaron aglomeraciones y volvió a crecer en forma drástica el número de infectados. Para poder determinar esto, pues lo que hicimos fue partir y recalcular de nuevo esas constantes, ya que la tasa de infección y la tasa de recuperación dependen de ello. Bien. Sí. Yo sé. Okay. 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 Alguien sí considera es que si usted de hecho fixo los parámetros, él iba a dar so un pico. Ah, nos, a gente o que quer, nos tentamos recalcular todo para encontrar todos os picos. Ah, ou seja, a memória do fenômeno, ela, em nosso caso, é usada para falar da pandemia. Tá? Perfeito. Eu fiz uma pergunta lá no chat, que é o seguinte: você tem a derivada. Qualquer derivada fracionária, né, vai envolver lá a função gama, né? E aí a ideia que vocês utilizaram aí com a derivada com a k gama, né? Você já fez alguma conta para verificar se de fato elas não são exceção ou não são equivalentes com a função gama com a função k gama? Porque claro, vai mudar o negócio ali, mas vocês já fizeram? Porque vamos supor que se a função K gama foi um caso particular da função gama. Eu não sei, eu nunca trabalhei, mas possivelmente eu tenho um colega de trabalho que faz alguns trabalhos e recentemente uma das perguntas que fizeram a ele foi exatamente essa. Ou assim, que certamente um analista deveria saber que a função K gama ela é uma mudança de variável. Que torna equivalente. Você já chegou a fazer essa conta? Ou ainda, não? Eu sei, ainda a gente não fez essa conta, mas vamos considerar. Ah, tá. Sim. Então, tranquilo. O professor Félix fez uma pergunta sobre a relação entre a função, o K da função K gama e o alfa da derivada fracionária. Você também tem alguma ideia sobre isso? Tá. Ronald. Senhor? Sim. Ou seja, você já pensou que a função K gama como uma mudança de variável? Profe, é que, bueno, nós consideramos esta derivada, pues, já que quando uno quer determinar que derivada pueda usar y tener como una gama de derivadas para ser aplicadas a este modelo, pues consideramos esta como una conveniente, ¿no? Ya que cuando se consideran valores particulares, pues uno puede comparar respecto a otras derivadas, que es algo que viene en nuestro posterior estudio. Sí. Tá. Tranquilo. A gente considera a K gama
para Claro. poder obtener los casos particulares, ¿no? Las derivadas fraccionarias conocidas. Eso. Tranquilo. Aí a outra questão, no caso, que o professor Félix colocou é a relação entre o K da função K-gama com o alfa da derivada fracionária. Tipo, vocês sabem, e também tem algum exemplo, no caso do método aplicado em equações fracionárias que convergem. Ah. Ronald, ¿qué pasa si el K es menor que alfa? ¿Nuestro programa converge o no converge? Profe, esto eso es algo que inicialmente pues nosotros hicimos la generalización y lo que queremos es llegar a un programa que pueda estimar y ajustarse mejor a la estimación que se tiene para predicciones acertadas respecto al comportamiento del COVID. Claro, esto es bastante importante y es el análisis que se piensa hacer respecto a la convergencia y a la estabilidad que tienen estas soluciones, pero es algo que todavía está pendiente, es algo que se debe hacer, tal como usted me lo pidió, profe. Hacer un análisis de las soluciones y va a ser un resultado importante. Pero por el momento, pues no está en estudio esta convergencia y estabilidad. José, Okay. ayer, yo pedí para Ronald, él y trabajar a convergencia tu método, ¿no? Porque Certo. él también esa pregunta que está haciendo Félix para nosotros. Ah, entonces, ainda estamos en una etapa preliminar tu trabajo, ¿no? Tenemos que pasar ahora a todo ese estudio analítico, tu análisis que usted también está preguntando, ¿no? Yo sé. Esas son Sí, cuestiones que... algo más que quería anexar y es que para el profesor Félix también cuando en el momento de realizar la programación, pues observé que variaciones muy pequeñas en los parámetros causan cambios muy grandes en la estimación y en las aproximaciones que se tienen. Por tanto, pues ahí fue donde se planteó optimizar estos parámetros, cómo buscar el mejor ajuste que ofrece el histórico de datos, porque no fue fácil, digamos, encontrar el parámetro cuando uno tiene los datos históricos, pues las gráficas daban de una forma bastante rara. Entonces, ¿cuál era el mejor parámetro, digamos, que se ajustaba? Y una de las ventajas, precisamente, pues, de los datos históricos es que puede uno manejar bastante información. Então, bom, eu acho que as questões elas fazem pensar um pouco sobre as coisas que estão fazendo e ajuda ainda mais manter contato, né, com o pessoal que trabalha com essas coisas, com outros. E novamente aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, né? No caso, o Júnior quiser colocar alguma coisa, o Júnior está por aí. Enfim, agradecemos, ao professor Adrian, seu aluno Rodrigues, né, pela apresentação, e certamente já está no caminho bem, muito bom para a tese de doutorado, né, conforme foi apresentado as ideias. Então, nós agradecemos e semana que vem vai ter outro seminário, né, com o professor, o César Ledesma, do Peru.
E eu acho que são 5, 6 dias depois também tem outro seminário, que é com um aluno dele, né, o aluno de doutorado também, lá do Peru. E no início de outubro teremos um seminário com o Kishore Kushal da Índia, também que vai falar sobre derivados. Então a ideia é tentar, né, trazer pessoas para compartilhar seus trabalhos, suas ideias, o que está pensando, quais são o caminho, né, do cálculo fracionário, porque às vezes nós ficamos trabalhando com alguns problemas aqui no nosso grupo e nós não temos muito a ideia do que está sendo trabalhado nos demais grupos, né? Então, sempre manter contato, fazer essas conexões, elas enriquecem não somente o cálculo fracionário de modo geral, mas também os grupos que aqui na América Latina estão trabalhando com cálculo fracionário, né? Adrian, se quiser fazer mais uma colocação, o Rodrigues também pode ficar à vontade. José, muito obrigado pelo convite. A gente, em verdade, hoje apresenta nosso trabalho inicial no conteúdo numérico para resolver equações diferenciais fracionárias, né? Então, nossa proposta é toda nova, né? Então, a gente pede paciência para vocês, porque a gente está aí, não? Na caminhada de poder fazer algum teorema de convergência, né? Bom, muito obrigado pelas questões e pelas ideias que vocês dão para nós. Thank you. Ok, Muchas então. gracias por el espacio, muchas gracias de verdad poder mostrar lo que se viene estudiando y además también dar gracias al laboratorio, un laboratorio molecular que la Universidad Militar Nueva Granada nos ha abierto y los recursos que nos han ofrecido. Muchas gracias. Então, exatamente isso. Então, a ideia é compartilhar o que se está trabalhando, as ideias e formar conexões que só enriquece, né? Então, se você é uma árvore que não tem pelo menos duas conexões, ou que uma ainda é pouco, né? Seu próprio orientador é uma conexão, a priori já é uma conexão. Então, se formar conexões, isso é tão importante não somente para si, mas também para o grupo. Então, novamente agradecemos aí Adrien e Rodrigues pela apresentação e ficam aí de olhos na programação que vai ainda ocorrer no mês de setembro e no mês de outubro, e certamente em novembro teremos aí mais algumas novidades que envolvem as ideias do cálculo fracionário. Então, ficamos por aqui e até uma próxima. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde.